Bueno, mis amigos y hermanos que cubren todo el país, todo el planeta, buenas noches. Un placer para quien les habla, Freddy Alejandro, en Noticias desde Colmena 7 TV, el canal digital que impacta tu vida. Gracias a todos los amigos que siguen siempre los comentarios de este servidor, Freddy Alejandro Fariña, ¿verdad? Desde este canal estamos en vivo en este preciso momento en Facebook. Y desde que terminamos este programa lo puede encontrar en YouTube. Ahí estamos también. Síganos y siempre comenten y suscríbanse al canal Colmena 7 TV en YouTube. Y a Facebook pues pueden darle me gusta o seguir como ustedes quieran. Miren, hoy tenemos plato fuerte en el programa. Vamos a estar hablando en la parte inicial, comentar sobre el proyecto de ley del 30% del fondo de pensiones, el dinero de los dominicanos. También vamos a hablar de los exfuncionarios del Partido de la Liberación Dominicana que están presos, de lo que Danilo dijo en la rueda de prensa ayer, domingo 29 a las 4 de la tarde en la Casa Nacional del PLD, en Gascue. Y sobre otro particular o particulares vamos a estar, si el tiempo nos da una hora, porque ya no nos está dando una hora, tenemos imágenes de grandes personalidades y comunicadores hablando del 30% de los fondos de pensiones en contra de esa mafia, e inclusive tenemos un video directamente desde el país El Salvador, que también le están marchando duro y culvero a la mafia de las AFP, que no ha funcionado en ninguno de los países donde ha estado las AFP. Ya ustedes saben el caso de Chile, que gracias a Dios ahí ha estado fluyendo el dinerito, por lo menos un 10% de los ahorros, ¿verdad? Pero miren, en Colombia no soportan la mafia allí, en ese país, El Salvador, y entonces aquí en República Dominicana, mucho menos. Entonces comenzamos de una vez, hermanos y amigos, llamando la atención de todos los dominicanos, trabajadores. Parecemos una cuquita o cotorra, siempre repitiendo quizás lo mismo. Pero cuando usted tiene una llaga en un pie, en una mano, en cualquier órgano de su cuerpo, le duele. Entonces, quien tiene que llorar es usted. Quien tiene que defender el dinero es usted. Quien tiene que salir a la lucha es usted. Así es. Claro que siempre debe de haber un capitán en el barco. Debe de haber siempre un piloto en un avión. Siempre debe de haber un chofer en un carro público o privado. Siempre debe de haber una persona que sea quien maneje la motocicleta. Entonces, por eso me sentí tan mal cuando renunció de la lucha Manny Solano, porque vimos en él una persona con gallardía, con responsabilidad, una persona con demasiado valor para marcharle duro y culvero a cualquiera y decirle sus verdades y enfrentarse, ¿verdad?, a quien sea en un momento determinado, defendiendo a los trabajadores dominicanos. Por eso digo que deben ustedes, los activistas de este proyecto de ley, los que quieren su dinero, de ir una comisión importante a la casa de Manny Solano y convencerle de que vuelva a la lucha, que ustedes le van a apoyar, que no se va a quedar solo, porque lo habían dejado solo últimamente. Vamos a hablar las cosas como son, y hay que ser serios, porque hay muchos que están escribiéndose en redes sociales que le duele disque su dinero, pero no salen de su casa a defenderlo. Creen que solamente texteando y subiendo videitos en redes sociales van a la lucha. Hay que ir a reclamar físicamente a los lugares donde se convoca. Miren, hay una marcha o una convocatoria, digamos, el 4 de diciembre, que le está haciendo Pedro Botello. No miren que sea Pedro Botello, no miren que sea Manny Solano, sea quien sea, señores, apoye su lucha, porque en definitiva lo que se está buscando es que se le dé el dinero al trabajador, al sacrificado, a aquel que algunos de altas alcurnias
¿verdad? Multimillonarios piensan que son esclavos, porque son las personas que mueven el dinero, los billullos que hoy poseen muchos ricos de este país. Así, señores, que vamos a hacer los grupos en este mismo instante. Vamos a hacer grupos. Estoy haciendo ya el grupo que me compete a mí en esta hora. Vamos a hablar largo y extendido sobre este y otros particulares. Señores, el día 4, yo quiero recalcar mucho sobre el día 4 de diciembre, que ya es la semana que viene, en esta misma semana, porque ya hoy es el último día del mes de noviembre. Dicho sea de paso, termina la temporada ciclónica hoy, precisamente, aunque meteorología ha anunciado algunas lloviznas, pero bueno. El día 4 de diciembre es un día sumamente importante, porque es la próxima convocatoria que se ha hecho, una gran marcha a seguir, importante, a reclamar ¿el qué? El 30% de los fondos de pensiones, a dejar sentir, señores, en el Palacio Presidencial de la República Dominicana, que los dominicanos quieren su 30%, su dinero, que hay problemas y que con lo único que se resuelve es con ese dinerito que el pueblo, dicho sea de paso, ha ahorrado con tanto sacrificio, que solamente está pidiendo un 30%. No sé por qué le cuesta tanto a las AFP, incluyendo también al gobierno, que yo voy a presentar un video que también tiene que ver con esto, porque cómo es posible que se puedan lucrar de un dinero de los trabajadores en las inversiones que se hacen. Bueno, está bien, están sus ganancias y sus cosas, pero si los trabajadores son el dueño de ese dinero, ¿por qué entonces no darle ese 30% que exige ese mismo trabajador? Eso yo no lo puedo entender, no puedo entender esa parte ahí. Entonces, el día 4 es un día sumamente especial. Anótelo, agéndelo, cambie el día si tiene que trabajar para que pueda asistir a esta convocatoria de gran impacto social. Todo el que le duela sus billullos, su dinerito. Yo les dije en una ocasión que aunque ustedes no habían visto muchas personas con Manny Solano cuando iban al Senado de la República, recordarán ustedes que yo les dije que estaban haciendo roncha en las altas instancias del poder de la República Dominicana. Hoy salió un dato que el presidente se reunía, hacía una rueda de prensa para tratar temas, ¿verdad?, de los trabajadores, de los fondos de pensiones y también de los empleadores. Es decir, que hay una preocupación. Otra cosa que yo quiero conversar en esta oportunidad. Cada cierto tiempo, cuando la sociedad dominicana se empodera y pide algo de suma importancia, sacan algún caso de corrupción, algo que llame sumamente la atención a toda la sociedad dominicana como para apacar algo. Yo quiero decirle a los activistas del proyecto de ley del 30% de los fondos de pensiones que sigan arreciando, que no se lleven del escándalo ahora que hay de los exfuncionarios del PLD y que se crean que ya no, sigan arreciando, vamos a continuar la lucha. Yo creo que esta convocatoria del día 4 de diciembre frente al Palacio Presidencial es sumamente importante. Hacemos realmente el llamado para que no dejen a Pedro Botello solo, como han hecho, como hicieron con Manny Solano, y después vienen a descalificar a aquel, que este no, que este sí. No, no estamos de que este no y este sí, y a defender los billullos, que vamos a salir de las cuevas del lugar de confort. Salga, coja sol, si llueve mójese, pero agréguese a esa lucha para que podamos, en sentido general, conseguir el 30% de los fondos de pensiones, que eso es lo que estamos buscando, eso es lo que queremos,
Eso es lo que el pueblo dominicano pide a gritos, que se conozca este proyecto de ley que está en la Cámara del Senado y que hasta este momento los senadores no han dicho, esta boca es mía. Escuchemos, señoras y señores, a Pedro Botello. Sus actuaciones sobre el desastre económico del pasado gobierno, por el que usted se ha tenido que ver compelido a iniciar de una forma funesta esta gestión, con más de 5.238 millones de dólares en préstamo. Estamos hablando de más de 48 millones de pesos diarios, por día, algo que alguien tiene que pagarlo. Y hoy estamos viendo al presidente de la República en llanto, pidiendo justicia y estableciendo que el poder ha actuado de la forma más arbitraria como nunca. No parece ser el presidente que hace 100 días estuvo atropellando y haciendo a diestra siniestra con el gobierno lo que le parecía, y que tomó el gobierno como si fuese algo personal, algo tan indiferente. Yo creo que todos los activistas, que los 4.200.000 dominicanos hoy tienen que sentirse satisfechos por el solo hecho de esa persecución penal iniciada en contra de aquellos que han sido señalados como corruptos. Independientemente de que ahora el Ministerio Público tiene que jugar su papel y presentar las acusaciones con respecto a los delitos penales que se le atribuyen a estos encartados en estos momentos de procesos penales, en lo que se incluye una hermana y un hermano del expresidente de la República. Sin embargo, no podemos dejar que el efecto boomerang de estas actuaciones del Ministerio Público le quiten el brillo, le quiten el impacto a nuestra actividad, que desde luego tendremos que... Así es, líder, yo lo venía diciendo. Ser creativo en este encuentro hacia el Palacio, de qué nosotros pensamos hacer, qué vamos a hacer este día para llamar la atención del país. Lo primero es que todos tenemos que ir de amarillo, hay que ir de amarillo. Todo el que se pueda vestir de amarillo, de arriba abajo, que lo haga. Todo el que pueda ir de arriba abajo de amarillo, que vaya. Yo, Pedro Botello, el propulsor de la ley, del proyecto de ley del 30%, que ya fue aprobada en mi Cámara, en la Cámara de Diputados, le voy a hacer un regalo en efectivo al activista del 30%, que más amarillo tenga. Activista del 30% que más amarillo tenga, tendrá un premio de Pedro Botello. Bueno, señores, ustedes escucharon ahí, hay un premio en efectivo para aquellos que vayan identificados plenamente con el proyecto de ley, con el dinero del pueblo, con las AFP, y que lleve una bandera grande también, lo dijo el líder Pedro Botello. Entonces aprovechen eso, señores. Miren, después de este corte comercial, vengo con un video de gran impacto, señores, de los salvadoreños, cómo se manifiestan, cómo dicen que las AFP allí ha sido un fiasco, que no ha servido para nada. Así es, quédense con nosotros, Freddy Alejandro en Noticias desde Colmena 7 TV. En unos minutos regresamos con el programa. Beto Muebles, la tienda de electrodomésticos con los mejores precios del mercado, es para que amuebles tu hogar. Tenemos credenza, bureau, comedor, juego de habitación con espaldares, juego de habitación en cristal, gavetero, juego de comedor tapizado, además, lavadora, secadora a gas, freezer para colmado como nuevo. Y como si todo esto fuera poco, abanicos, televisores, licuadoras, es todo lo que tenemos para tu casa. Los precios más bajos, los artículos de alta calidad y el buen servicio nos caracterizan. Ven y visítanos y amuebla ya tu casa, atendido por el popular Beto Muebles, en la avenida Las Palmas 25, casi esquina calle 4, en Las Palmas de Herrera. Teléfono 809-922-0154 o escríbanos a WhatsApp 829-299-8118. Beto Muebles, a crédito y contado y sin mucho papeleo. Aprovecha.
Si quieres que te lleguen todas las notificaciones de lo que hacemos en Colmena 7 TV, dale a la campanita y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Continuamos con el programa Freddy Alejandro en Noticias. Son las 7:16 minutos en toda la República Dominicana. Gracias a los amigos que están en sintonía absoluta con nosotros. Víctor Rafael Mega, si ellos nos van, dan los cuartos, dice José Miguel Díaz Vargas. Buenas noches desde Sabana Perdida. Bendiciones, Freddy. 30% de los fondos de pensiones. Día 4, todo para el Palacio Presidencial. Que no se quede nadie. Cristian Travieso en sintonía total y absoluta con nosotros. Luis Antonio Díaz dice buenas noches, líder. Así es, Antonio Aquino, buenas noches, Freddy, desde Santiago de los Caballeros en sintonía con nuestro programa también. Domingo Crisóstomo, él es desde Yamasá, puede ser que esté en su trabajo aquí en Santo Domingo, creo que Norte. Así es. Miren, señores, voy a presentar un video a continuación. Hagan los grupos, no se queden ustedes solos con las orientaciones que estamos dando. Palo por los 400 a través del programa Freddy Alejandro en Noticias en Colmena 7 TV. Señores, en El Salvador, mire lo que dicen, señores, cómo detallan que no beneficia nada a aquellos que han ahorrado los fondos de pensiones en ese país. Y lo pongo para que ustedes puedan analizar qué nos garantiza a los dominicanos que aquí sí va a funcionar. Si en todos esos países, en los fondos de pensiones, no ha funcionado efectivamente, ¿qué nos garantiza a nosotros que va a funcionar? Vamos a ver este trabajo. Escuchaba al diputado Rodrigo Ávila decir que se tuvo que dar paso en 1996 a este nuevo sistema privado porque aquel era insostenible. No le puedo pedir que me disculpe, señor diputado, pero no es cierto. No es cierto. El sistema previsional que existía antes de que privatizaran las pensiones era un sistema que tenía y le resolvía a la gente medianamente su problema de pensión. Pero de manera picaresca, de repente, como el pueblo anda más ocupado en cómo resolver su día a día, le dijeron que ese sistema estaba quebrado. Ahora nos dicen que tenemos graves problemas, ¿sí? Graves problemas que generaron en 1996 al haber aprobado ese sistema previsional injusto por favorecer a los grandes oligarcas de este país. Ahora nosotros, ¿qué venimos a decirles a ustedes? ¿Y qué le queremos decir al pueblo si alguien quiere escucharnos? Queremos decirle que no se vale que sigan burlándose del pueblo salvadoreño. Queremos decirles que estamos hartos de que solapados en una bandera política del partido que sea, siguen causándole daño a este pueblo. Y queremos decirles que este pueblo está despierto. Y queremos decirle que el movimiento No Más FP ya no está preocupado porque ustedes le crean. No nos interesa convencerlos a ustedes, señores diputados. Nos interesa convencer al pueblo para que se levante. Y estamos trabajando duro, cantones, colonias, barrios, calles, pasajes, hablando con la gente, para que la gente despierte. No es posible que sigamos dormidos y que nos sigan vendiendo burbujas y castillos en el aire. Nosotros lo que demandamos hoy, este día, aquí frente a todos ustedes, es que se elimine la ley SAT que dio vida a ese sistema injusto de AFP. ¿Por qué tenemos que venir a pedir parches? ¿Por qué tenemos que venir a decir, mire, reformen el artículo tal? No estamos a favor de hacerle los mandados a los grandes millonarios de este país que durante todos estos años han sacrificado y han asesinado a nuestro pueblo de hambre y de miseria y siguen queriéndolo hacer. No tenemos interés
de favorecer a los grandes oligarcas de este país que son los dueños de las AFP y que no se quiere decir. No se quiere decir que simple y sencillamente este tema no se ha querido abordar, a pesar de que, por ejemplo, yo escuché al diputado Zabla, que no entiendo por qué no está en esta comisión. Mínimamente, por lo que él ha expresado, debería estar en esta comisión. No entiendo por qué no está, pero bueno, me imagino que las cúpulas dirigenciales quizás tomaron la decisión de no subirlo acá. Pero también hay que decir que él decía que este sistema es insostenible, injusto, es nefasto. Y lo he escuchado decirlo a ustedes también. Al FMLN lo he escuchado decirlo. Arena tiene un mínimo recato, hay veces quiere, se le escapa de la boca decirlo también. Pero saben, en su conciencia, en su corazón, saben que es un sistema injusto y nefasto, de que devora a nuestra clase trabajadora. Nosotros estamos proponiendo la eliminación total de la ley SAT y que se derogue completamente el sistema de AFP. Y nosotros queríamos preguntarles a ustedes si pudieran hacernos el gran favorazo de decirnos aquí frente a los que están acá, ¿por qué hay que seguir defendiendo las AFP? ¿Por qué, si ustedes saben que lo que han hecho es venir a robarse nuestro dinero y se lo siguen robando, ¿por qué nosotros tenemos que seguir buscando cómo defender a las AFP? ¿Por qué tenemos que buscar parches? ¿Por qué no tenemos que hacer lo que por derecho corresponde? ¿O es que acaso ustedes no están dispuestos a representar de verdad al pueblo salvadoreño y sus máximas aspiraciones? Bueno, señores, ya ustedes ven cómo están en El Salvador en contra de las AFP, que eso se elimine definitivamente. Así es, que eso solamente beneficia a los oligarcas del país, o sea, a los que están más arriba, a los más ricos. Señores, vamos a saludar a Adolfo Alejandro Fariña, gran comunicador que está en sintonía absoluta con nosotros. También, pues, José Miguel Díaz Vargas dice que ve el 4 para el Palacio Presidencial. Así es. Gracias a Antonio Domínguez, que está en sintonía con nosotros desde Puerto Plata. Y Francisco García dice, señores, oigan esto, buenas noches, Freddy. Dios te bendiga. Yo estoy orándole a nuestro Dios. Y vuelve, dice, yo le creo a Dios, que es el único que nos ayudará a conseguir el 30% de los fondos de pensiones. Así es. Escuchen este trabajo ahora de este gran comunicador. Se llama Martínez Brito, hablando en contra de todo lo que representa AFP, Asociación de Fondos de Pensiones en la República Dominicana. Escuchen esto. ¿Tú querías que habláramos de las AFP? Pues hablemos de las AFP. Pero grábate primero este hashtag que utilizaremos en esta lucha. Con las AFP hay un maco. Y en esta vuelta tienen que escucharnos. Desde el inicio de esta discusión en la opinión pública, hemos establecido que una de las medidas más democráticas y menos populistas para proteger la seguridad económica de los trabajadores en una crisis como la actual debe ser la entrega temprana de un porcentaje de los fondos acumulados de cada trabajador, porque muy pocos están teniendo ingresos. Es la más democrática porque tanto los más necesitados como la clase media estarían recibiendo un aliento en su economía, toda vez que aproximadamente el 47% de los trabajadores de República Dominicana cotiza en una AFP. Además, es nuestro dinero. Se supone que nadie debiera encontrar tantos peros para devolverlo. Sin embargo, hemos visto cómo desde el Estado se ha generado una campaña en contra de este clamor popular. Y hoy quiero explicarles el porqué. Vamos por pasos. ¿Qué son las AFP? Una AFP o Administradora de Fondos de Pensiones es una sociedad financiera cuyo principal objetivo es administrar las cuentas personales de los trabajadores afiliados y otorgarles una pensión cuando su vida laboral termine, ya sea por jubilación, invalidez, vejez o accidente laboral. Ahí surge la segunda pregunta y a ritmo de salsa, ¿cómo lo hacen? ¿Cuál es el negocio? Te explico. Según el tercer boletín trimestral emitido por la Superintendencia de Pensiones, las AFP del país recibieron un monto que ronda los 9.500 millones de pesos, con utilidades cercanas al 54%, lo que se traduce en 5.193 millones de pesos. Pero para ganar este dinero,
cómo lo invierten y dónde. Es ahí donde está el maco. Son muchas posibilidades de inversión. Sin embargo, sospechosamente, según los datos oficiales, cerca del 80% de los fondos de pensiones están invertidos en títulos de Hacienda y certificados del Banco Central. A febrero del 2020, el sistema de pensiones dominicano tenía invertido 651.034 millones de pesos, con una rentabilidad promedio de un 10.74%. De estos, el 35.75% estaba colocado en títulos de Hacienda y un 41.72% en títulos del Banco Central, para un 77.8% de tu dinero. Así como lo oyes, tu dinero no lo tienen las AFP, lo tiene el gobierno. Y esto es sumamente grave, porque aunque invertir tu dinero en el Banco Central y en Hacienda es legal, porque la ley así lo permite, es un negocio en el cual el único que pierde eres tú. ¿Ves por qué te digo que con las AFP hay un maco? Vamos a ver si lo entiendes. No es tan simple como te lo voy a traducir ahora. Hay muchos principios económicos en estas ecuaciones, pero simplificando arriesgadamente el tema, te lo explico. Tú le entregas tu dinero a la AFP, que deben buscar dónde invertirlo y de qué modo para que tu dinero crezca. Y deciden invertirlo, por ejemplo, en el Banco Central, que les paga un interés cercano al 10%. Ahora, ¿quién paga esos intereses? Adivina, tú mismo, porque el Estado los paga de tus impuestos, pero esto no se queda aquí. Cuando el Estado debe devolver el dinero con los intereses, lo saca también de tus impuestos, por lo que con tu dinero están generando una deuda para ti mismo. Dicho esto, es de entender que cada 100 pesos que depositas en la AFP, cuando la AFP lo invierte en el Banco Central, genera una deuda de 110 pesos en tu contra, que paga el Estado con tus impuestos. El Estado ya ganó, porque se financió con tu dinero a un interés relativamente bajo y ese interés termina pagándolo el mismo que lo prestó. Luego, cuando te devuelve el 10%, una parte es para la AFP, limpiecito, y la otra parte supuestamente es para ti. Pero la AFP vuelve lo invierte en el Banco Central, generando una segunda deuda en tu contra, y así va el círculo vicioso. Esto parecería una película al estilo La Gran Estafa de Steven Soderbergh. Lo único que está mal aquí es que las AFP prefieren invertir tu dinero en el Estado Dominicano en vez de invertirlo en papeles financieros internacionales o en la banca privada, cuyos pagos no saldrían del bolsillo del mismo trabajador que aporta a las AFP. Sin embargo, es así como el gobierno paga tus funditas. Durante toda esta semana estaremos hablando única y exclusivamente de las AFP. Así que para irnos organizando, te recomiendo me sigas en mis redes sociales, @jmartinezbrito para Instagram, Facebook y Twitter. Ya es tiempo de que hablemos de cuál será el próximo mecanismo de presión ciudadana que nos permita hacerles entender que en esta vuelta tienen que escucharnos. Beto Muebles, la tienda de electrodomésticos con los mejores precios del mercado. Es para que amuebles tu hogar. Tenemos credenza, bureau, comedor, juego de habitación con espaldares, juego de habitación en cristal, gavetero, juego de comedor tapizado. Además, lavadora, secadora, gas, freezer para colmado como nuevo. Y como si todo esto fuera poco, abanicos, televisores, licuadoras, es todo que tenemos para tu casa. Los precios más bajos, los artículos de alta calidad y el buen servicio nos caracterizan. Ven y visítanos y amuebla ya tu casa. Atendido por el popular Beto Muebles, en la avenida Las Palmas 25, casi esquina calle 4, en Las Palmas de Herrera. Teléfono 809-922-0154 o escríbanos a WhatsApp 829-299-8118. Beto Muebles, a crédito y contado y sin mucho papeleo. Aprovecha. Desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana, y desde Santo Domingo Oeste, transmite Colmena 7 TV, el canal digital que impacta tu vida.
Continuamos, señoras y señores, hermanos y amigos que cubren el país con el programa Freddy Alejandro en Noticias, en este día mandando fuego a las AFP de República Dominicana, a las AFP de este país. Vamos por último a colocar este importante video una vez más, señores, aclarando cuántas injusticias existen en República Dominicana con los recursos de los trabajadores. Señores, para que ustedes vean cómo es que funciona este país. Si les devuelven el 30% de los fondos de la AFP a los trabajadores, dicen los empresarios que la economía quiebra. Pero 50 funcionarios del gobierno se te roban cada uno 3,000 millones de pesos y la economía no quiebra. Los empresarios, macroempresarios en su mayoría, no pagan impuestos y la economía no quiebra. Le pagan sueldos de miseria a los trabajadores y la economía no quiebra. La deuda externa está en 38,000 millones de dólares, el 41% del Producto Interno Bruto de lo que produce la República Dominicana, y la economía no quiebra. Generales millonarios, miles de millones de pesos aquí hay generales que tienen, y la economía no quiebra. Pero si les devuelven el 30% de los fondos de la AFP a los pobres trabajadores, que está el dinero de ellos, que no está el dinero del gobierno, que no está el dinero de impuestos, que es el del dinero de su sueldo, la economía quiebra. Pues déjenme decirles, autoridades dominicanas, que si a los pobres les devuelven el 30% de los fondos de la AFP y la economía quiebra, pues que quiebre la bendita economía. Vamos a repartirnos lo que hay entre el pueblo, y si el país hay que cerrarlo, lo vamos a cerrar. ¿Por qué? Porque no es posible entonces que para que la economía funcione sea a base de pisotear al pueblo, de pagarles salarios de miseria al pueblo, de robarles los impuestos al pueblo, de humillar al pueblo, de coger préstamos a costillas del pueblo, y ni siquiera el 30% de lo que es de ellos se les puede devolver. Entonces, el pueblo no funciona, el país no funciona, no puede seguir abierto, hay que cerrarlo, repartirnos lo que hay e irnos de aquí. Entonces, si es así, porque si para que un país funcione tiene que ser a costa del sudor y la sangre del pueblo, entonces el país no puede seguir abierto. Balsa de pendejos, y excúsenme la palabra. Un país que funcione es un país donde hay que explotar al pobre hasta más no poder, hasta la última célula de vida. Todo el mundo haciendo lo que quiere en este país y la bendita economía no quiebra. Robando todo el mundo, todos estos funcionarios, en su gran mayoría el 98%, y la bendita economía no quiebra. Préstamos y préstamos y préstamos en el Senado y en el Congreso, a veces sin leerlos, y la economía no quiebra. Una deuda externa por las nubes y la economía no quiebra. Pero si se les da del 30% de los ahorros de los sueldos de los trabajadores, la bendita economía quiebra. ¡Cuánta doble moral! Escuchamos al comunicador Lisandro Torres, un hombre que le duele su pueblo, su gente, y que está a favor de que entreguen el 30% de los fondos de pensiones. Así es. Miren, señoras y señores, hermanos y amigos que cubren el país, hay que aplaudir la iniciativa de varios legisladores de impulsar un proyecto de ley que haga posible que los trabajadores puedan tener acceso al 30% de sus ahorros en las AFP. Eso lo dijo Milton Olivo, un escrito que hizo en su oportuno momento. Dice él que oponerse a una iniciativa como esa, por los efectos que pueda causar que todos los trabajadores dispongan de más recursos, solo sería posible si usted está a sueldo o trabaja para las AFP. Sería como oponerse a que se eleve el sueldo a los trabajadores, porque tanto dinero en manos de los esclavos del sistema desequilibraría la estabilidad económica, así dicen algunos economistas dominicanos.
hay que ser muy descarado para tratar de alguna manera de justificar eso. Un incremento de la disponibilidad de recursos sería dar paz y tranquilidad a las familias. Sería reducir al mínimo la inquietud y angustia generado por las limitaciones económicas en un momento de cuarentena, de dificultades con esta terrible pandemia que es el coronavirus. Así es, que es lo más importante siempre, pues, la felicidad de las personas. O sea, cuando las personas reciben un poquito, en este caso sus recursos ahorrados, llega la felicidad al hogar. A nivel macroeconómico, mis amigos, tendría un efecto positivo en la reactivación económica si entregan el 30% de los fondos de pensiones, al incrementarse la disponibilidad de recursos y un potencial incremento de la demanda. El hecho de que después de 30 años de ahorro, de trabajo duro, tesonero, a la tasa de beneficios promedio establecidos en las AFP, estas solo podrían garantizar pensiones en el orden del 35 a 40% de los salarios a los ahorrantes. Refleja que es un modelo de fondo de pensión que solo beneficia a las entidades financieras y que requiere ser anulado ipso facto ya. Señores, mis amigos, de ahí que creemos que debemos pensar en un modelo de fondo de pensión cooperativo donde los beneficios no sean privatizados, creándose una entidad de administración público-privado donde los capitales tengan destino social y los beneficios sean para toda la sociedad dominicana. Escuchen esto. Nuestra propuesta es una entidad administrada por un directorio formado por representantes del Banco Central, del Ministerio de Hacienda y los decanos de ciencias económicas de las micro o de las cinco principales universidades, de los empresarios y de los trabajadores también. Y que esos capitales no puedan ser usados en la economía especulativa ni para cubrir el déficit público creado por la corrupción y la irresponsabilidad de los políticos, sino en la economía productiva, de apoyo a los productores, emprendedores y apoyo a las industrias. La idea es que sirvan para desarrollar la sociedad y los beneficios de esta entidad se les sume a los beneficios de los ahorrantes. Además, que los ahorrantes puedan disfrutar de derechos de uso de su capital, de su propio recurso, de su dinero. Por ejemplo, que se establezca que los ahorrantes puedan tener acceso al 30% de sus ahorros cuando consideren, que puedan utilizar como garantía su cuenta de capitalización individual como ganancia o garantía para adquirir su primera vivienda. Yo lo dije eso en su momento, que debe de funcionar las AFP como una cooperativa que beneficie a los mismos trabajadores, a los mismos dueños de esos recursos. Señores, que los ahorrantes, si son diagnosticados con alguna enfermedad que pueda reducir su expectativa de vida, pueda accesar a sus ahorros. Que después de los 50, 55 años, los ahorrantes puedan disponer del 100% de sus ahorros en el momento que consideren. Es el sistema del presente, solo beneficia este sistema de las AFP, solo puede beneficiar y está beneficiando a los propietarios de las AFP, prorrogando beneficiar a los ahorrantes, a los dueños del capital, a partir de que estos tengan 65 años, mientras ellos se capitalizan con el capital ajeno. Lo que no es justo, no es justo eso, y solo posible su existencia por el sistema de complicidad y corrupción existente. Eso hay que arreglarlo. Si no puede funcionar como una cooperativa, entonces hay que quitarlo de ahí. Así es, señores, así andan las cosas, mis amigos. Miren ustedes, en otro orden, 7:40 minutos en la noche, Luis Abinader se compromete a recuperar el patrimonio sustraído del Estado. Eso fue un titular
que salió en un periódico o en diferentes periódicos de circulación nacional el 8 de septiembre, señores. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, el día 8, señores, salió este artículo con el titular Luis Abinader se compromete a recuperar el patrimonio sustraído del Estado. Y el subtítulo dice, gobierno contratará abogados a través de la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo. A muchas personas se les había olvidado esto. Y estoy recapitulando las noticias pasadas, cuando Luis Abinader cogió el poder de la República Dominicana. Lo que él dijo, porque muchos están asombrados por lo que está sucediendo con los exfuncionarios del Partido de la Liberación Dominicana, los que se creían Dios en la tierra, que estaban haciendo lo que les daba la gana aquí, con la justicia, y atropellando a muchas personas. Pensaban que nunca les iba a llegar su momento, señores. El presidente de la República, Luis Abinader, aseguró en ese artículo la noche de ese jueves que recuperaría el patrimonio sustraído del Estado y exigirá las indemnizaciones por los daños causados. Abinader, a través de un discurso, recordarán todos, que dirigió al país, precisó que instruyó a la consultoría jurídica en ese momento para contratar abogados que representen los intereses del Estado dominicano para tales fines. A muchas personas se les había olvidado eso y que yo se los estoy recordando en el programa Freddy Alejandro en Noticias por Colmena 7 TV. Así es, señores. Oigan, el presidente en su momento lo dijo. Y el artículo sigue diciendo, así haremos justicia, expresando el jefe del Estado en su discurso que fue transmitido por diferentes medios de comunicación. Busquen el video, que eso está grabado. Reconoció que debió hablar antes y explicar en detalle sobre lo encontrado en el Estado tras asumir el mando a partir del 16 de agosto de este año 2020. Se hará justicia, pero reconociendo que la justicia penal tiene un ritmo propio que no puede ser alterado por ninguna influencia externa. Dijo Abinader en su momento, no creemos en el circo de la persecución sin fundamento que solo logra al final dejar en libertad a los culpables. El jefe de Estado destacó en ese momento que por escuchar a la ciudadanía nombró un ministerio público independiente que tiene total libertad para investigar y someter a la justicia a cualquier expediente, ¿verdad?, que involucre casos de corrupción perpetrados contra el patrimonio público. Hay muchas personas, inclusive comunicadores, que se les había olvidado eso. Pero yo tengo eso archivado aquí, en mi programa, en el departamento de prensa de Colmena 7 TV, lo tengo archivado aquí. Abinader en su momento dijo que le iba a marchar duro y culbero, porque todo el que la hizo la iba a pagar, hablando de exfuncionarios del Partido de la Liberación Dominicana, señores. Pues miren ahí, ¿cómo salió a la palestra pública, señoras y señores? El Ministerio Público, precisamente, y valga la redundancia, estableció que de los 10 exfuncionarios y testaferros impulsados por corrupción detenidos este fin de semana, varios de ellos estaban destruyendo y ocultando evidencias, intimidando a testigos y haciendo movimientos financieros orientados a ocultar estados financieros injustificados. ¿Por qué lo estaban haciendo? ¿Cuál era el fin de ocultar pruebas de algo? Algo estaba pasando ahí. Lo que no sabían era que estaban siendo investigados. Porque esa procuradora que está ahí, Miriam
Germán Brito, la misma que humilló, la misma que descalificó, la misma que pisoteó el procurador del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, Jean Alain Rodríguez, que está asustado, que la diarrea se le está saliendo, que está del baño a la sala y así es que está, y todos que están ahí, que saben que lo han hecho, mal, que lo hicieron mal, ¿verdad? Que supuestamente, vamos a usar el supuestamente, ¿verdad? Son corruptos, las van a pagar. Porque yo lo dije en su momento, antes de Abinader ser presidente de la República, yo hacía llamado a algunos funcionarios peledeístas, petulantes, alguna gente que se creía la última Coca-Cola del desierto, como que el poder era eterno ahí. Y yo les decía, miren señores, no pisoteen al que está abajo, porque muchas veces el que está abajo hoy puede ser el que esté arriba mañana, y tú estás en una posición hoy importante y mañana puedes estar en el suelo. Tú puedes tener millones y millones hoy y mañana no puedes tener absolutamente nada. Lo dije en su momento, ustedes recordarán eso, y mire lo que está sucediendo hoy en día. Señores, como parte de este proceso, los fiscales actuantes se percataron de las actividades irregulares con que los investigados buscaban obstruir la acción de la justicia. Por esa razón, pues procedieron a allanar a los imputados y oponerlos y ponerlos bajo arresto con el objetivo de evitar que siguieran destruyendo evidencias importantes para el expediente por corrupción en el que están siendo encartados. Señores, entre los detenidos figura Fernando Aquino Rosa. ¿Quién es Fernando Aquino? Expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas Fomper, apresado en la residencia allá de Santiago de los Caballeros. Las tipificaciones penales contra los 10 exfuncionarios del pasado gobierno del PLD y allegados al expresidente Danilo Medina, que ayer fueron arrestados, conllevan penas de hasta 20 años de reclusión. Oigan esto, señores. A estos se les atribuye comisión de estafa, ¿contra quién? Contra el Estado Dominicano. Desfalco, colusión de funcionarios y lavado de activos, entre otros ilícitos que estarían sustentando los expedientes, ¿verdad? Que serán presentados en su contra. Y que ya en cualquier momento de esto serán conocidas medidas de coerción contra esos imputados que están ahí. El Ministerio Público, mis amigos, explicó que trabaja arduamente en la solicitud de la medida de coerción que depositará contra los encartados por ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dentro del plazo de las 48 horas que establece la normativa procesal. Lógicamente, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción, el PEPCA, señores, apresó a exfuncionarios y suplidores del Estado a quienes les imputa la comisión de irregularidades en contratos de obras para equipar varios hospitales. Los apresados son los hermanos del expresidente de la República, Juan Alexis Medina Sánchez. El expresidente, todos saben que es Danilo Medina, ¿verdad? Pues Juan Alexis Medina Sánchez está preso y Carmen Magalis Medina Sánchez también, dos hermanos del expresidente Danilo Medina. Así es. Así como Freddy Hidalgo, Francisco Pagán, Fernando Rosa, Rafael Germosén, Aquiles Christopher, Domingo Antonio Santiago Muñoz, Julián Esteban Suriel Suazo y José Dolores Santana Carmona. Pagán fue, señores, el director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE, desde el año 2015, cuya gestión fue cuestionada por alegadas irregularidades.
en tanto que Hidalgo fue ministro de Salud Pública entre los años 2012 o 2014, siendo posteriormente designado como asesor del Poder Ejecutivo. Fernando Rosa, expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas Fomper, fue precandidato de la candidatura a la alcaldía de Santiago de los Caballeros. La Procuraduría informó, señores, hoy en la mañana, que por el momento no se han hecho más arrestos de exfuncionarios del anterior gobierno. La madrugada del domingo, mediante una operación denominada Antipulpo y realizada en Santo Domingo y Santiago, oiga cómo fue denominado esto, La operación fue denominada Antipulpo y realizada en Santo Domingo y Santiago, fueron detenidos los 10 imputados ya mencionados. Todos se encuentran detenidos en la cárcel pública del Palacio de Justicia en Ciudad Nueva, a la espera de que sean presentados por ante un juez para el conocimiento de medida de coerción. Dicho sea de paso, Lucía Medina, otra hermana de Danilo Medina, fue a visitar hoy a sus hermanos al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y no se les permitió verlos. Bueno, por el asunto del coronavirus. Eso fue lo que salió hoy en la palestra pública. Persecución de la corrupción administrativa, PECA, señores. Wilson Camacho, el que asiste a Miriam Germán Brito, que está en convalecencia todavía, pues justificó los allanamientos que llevaron a apresar a 10 exfuncionarios del pasado gobierno. Además, el Ministerio Público afirmó que pudo establecer que de los 10 exfuncionarios apresados durante el fin de semana, varios de ellos estaban destruyendo y ocultando evidencias. El Partido de la Liberación Dominicana reaccionó la tarde de ayer, a las 4 hizo una rueda de prensa hablando el expresidente licenciado Danilo Medina y marchándole duro y culvero al Ministerio Público, al gobierno, ¿verdad? Porque dice él y sus abogados han dicho, de los abogados del Partido de la Liberación Dominicana, que no se conocieron o no se hicieron los debidos procesos en esos apresamientos, los debidos procesos de esos apresamientos. Ustedes recordarán, señoras y señores, que el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Temístocles Montás, en un momento dijo que no acusaran a los funcionarios del PLD y que de hacer lo que muestren las pruebas. Bueno, pues, saldrán las pruebas. Y dicho sea de paso, esos apresamientos es una prueba de que algo ha pasado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el Partido de la Liberación Dominicana apropiándose de cosas que no eran de ellos, que era del Estado? Algo ha pasado. Y ustedes verán, señores, todavía no es nada. Hay otros sometimientos por ahí. Atención, país. Se están instrumentando otros sometimientos. Posiblemente, a final de esta semana, a principio de la que viene, caerán más del Partido de la Liberación Dominicana presos. Oiga lo que le estoy diciendo, señores. Oigan lo que le estoy diciendo, mis amigos. Esto no tiene madre. En un momento regresamos, es que tengo compromiso de publicidad, pero sigo con el tema. Quédese en sintonía con Freddy Alejandro en Noticias, en Colmena 7 TV. Beto Muebles, la tienda de electrodomésticos con los mejores precios del mercado. Es para que amuebles tu hogar. Tenemos credenza, bureau, comedor, juego de habitación con espaldares, juego de habitación en cristal, gavetero, juego de comedor tapizado. Además, lavadora, secadora, gas, freezer para colmado como nuevo. Y como si todo esto fuera poco, abanicos, televisores, licuadoras, es todo lo que tenemos para tu casa. Los precios más bajos, los artículos de alta calidad y el buen servicio nos caracterizan. Ven y visítanos y amuebla ya tu casa. Atendido por el popular Beto Muebles, en la avenida Las Palmas 25, casi esquina calle 4, en Las Palmas de Herrera. Teléfono 809-922-0154 o escríbanos a WhatsApp
829-299-8118. Beto Muebles, a crédito y contado y sin mucho papeleo. Aprovecha. Continuamos con el programa Freddy Alejandro y Noticias, recordando a todos los amigos que están en sintonía que se suscriban al canal Colmena 7 TV en YouTube. Comente, dele like a todo lo que tenemos ahí. Ayúdenos a subir este canal. Queremos llegar a 1,000 suscriptores. Recomiéndolo para que todo el que pueda suscribirse a Colmena 7 TV lo haga en YouTube. Señores, desde que se hizo pública la información de los apresamientos de varios exfuncionarios del pasado gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, esos apresamientos de varios exfuncionarios realizados por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción, el PEPCA, en redes sociales, medios escritos, digitales y programas de televisión, no se habla de otro asunto que no sea de eso, ¿eh? Hay algunos que piensan que esto es un show político, igual que la Odebrecht, que no van a quedar presos en definitiva a ninguno de ellos. Yo creo que no va a ser así esta vez. Apuesten a mí, señores. Esta vez no va a ser así. Ustedes verán, periodistas, comunicadores, influencers y otras figuras públicas han externado sus opiniones sobre el procedimiento que enfrenta a la justicia a Francisco Pagán, exdirector general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE. También Carmen Magalis Medina Sánchez, ex vicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas Fomper, y su hermano Juan Alexis Medina Sánchez, ambos hermanos del expresidente de la República, Danilo Medina. La veterana comunicadora, señores, y ex Miss Mundo Dominicana, María Cela Álvarez, fue una de las primeras en reaccionar. ¿Qué dijo ella? Persecución política. ¡Ay, ay, 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 ay! Recordando la entrevista donde el ex presidente Danilo Medina decía que en Noruega, si un miembro de una familia cometía actos de corrupción, lo sacaban de la misma. Escupe al cielo y te caerá en la cara la saliva. La gente no quiere abuso, quiere justicia, pero los Medina Sánchez se creyeron dinastía con el poder, como herencia, y ahora eso terminó. En esos términos se expresó la periodista Altagracia Salazar a través de su programa transmitido en YouTube. La periodista Patricia Solano recordó el momento, señores, en el que el pasado procurador Jean Alain Rodríguez, oigan esto, acorraló a la actual procuradora Miriam Germán Brito en presencia del entonces presidente de la República Dominicana, que no hizo nada en el momento y ni defendió a una, aunque sea por ser mujer, aunque sea por ser mujer, no la defendió a Miriam Germán Brito en el momento que éste la acusaba. Esto tras el mandatario calificar la acción. Así es. Cuando el PLD le exige al gobierno que el Ministerio Público no asuma posiciones extremas, parte de un esquema que ya no existe, gobierno manda al Ministerio Público y no existe debido al atropello cobarde del PLD a Miriam Germán Brito en el Consejo Nacional de la Magistratura. Es gracias a esto que hoy no hay a quien llamar. Oigan, en ese mismo tenor se refirió el productor de televisión y periodista de alta data en el país, Uchilora. Dijo, si los arrestos son típicos de cobardes, eso es respondiéndole a Danilo Medina. Lo que dijo ayer a las 4 de la tarde en la rueda de prensa, en el comité político allá en Gascue, en la Independencia, respondiendo a lo que él dijo, que era de cobarde los apresamientos que estaba haciendo, refiriéndose al PRM, ¿verdad?, y al Ministerio Público. Uchilora le dice, si los arrestos son típicos de cobardes, ¿cómo calificar lo que le hicieron a la magistrada Miriam Germán Brito? Miriam Germán Brito, lo estoy repitiendo,
porque parece que se les ha olvidado los atropellos que hicieron allí. Señores, el abogado Félix Portes también se expresó sobre el tema. A los abogados peledeístas o que recibieron sueldos o igualas billonarias, que vayan desempolvando la toga para representar a sus amigos o compañeros de gratis. Este es el momento de ser agradecido y leal. Dios los acompañe. Oigan, señores. Pero Sergio Carlos, o Sergio Carlos, sin la S, hizo gala de su ironía para referirse al tema. Están ofreciendo $100,000. Oiga bien, $100,000 al que toque el timbre en casa de Danilo Medina a las 4 de la mañana, señaló él. Su compañera del programa radial 12 y 2, Karina Larrauri, tampoco se quedó callada. Cobardía, indignación, nunca antes visto. Todo que vivió y vio el país en 8 años, ¿cómo se llamará? Otras que opinaron fueron las comunicadoras Miralba Ruiz y Diana Lora. La primera recordó que no hay dos PLD. Fue un solo partido el que gobernó durante 16 años corridos, prácticamente con los mismos funcionarios. La segunda trajo también a colación cuando el ex procurador increpó públicamente a su sucesora. Todavía está fresco en la mente el atropello de Jean Alain a Miriam Germán Brito en el Consejo Nacional de la Magistratura. Recuerdo que el presidente Medina estaba presente y no hizo nada para detenerlo. Bueno, recordar hoy que se habla de atropellos y abusos. Recordando el expresidente Danilo Medina de atropello, que no, entonces no recuerden los atropellos que hicieron ellos dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Así no. Vamos a ser serios, responsables. Señores, lamentablemente llegamos al final del programa. Nos pasamos ya nos pasamos de las 8. Nos pasamos. Si siguen llegando comerciales a este programa, lo voy a aumentar a 2 horas. Aunque tenga que buscarme otro que esté aquí conmigo comentando las noticias, ya sea un varón o una hembra. Pero este programa, señores, está pegado. Todo el mundo sabe ya de Freddy Alejandro y Noticias, de 7 a 8 de la noche, aquí en Colmena 7 TV. Las gracias a todos los amigos que siempre pues siguen nuestro programa. Radamés Fariña, mi primo, Prospecto Montero, está en sintonía total y absoluta con nosotros. Dice: hermano, los viejos del campo viven sin AFP, entonces la AFP hay que anularla después que ellos tengan 60 años para que una pensión, o sea, no entiendo bien, pero dice que hay personas en el campo que no tienen ni siquiera esperanza de tener una pensión. Álvarez Alcántara Félix, en sintonía total y absoluta con este servidor. Gracias a Adolfo Alejandro Fariña, gracias a José Miguel Vargas. Dice: el día 4 de diciembre nos vemos allá, con Dios por delante, 30% de los fondos de pensiones. Antonio Domínguez, buenas noches, Freddy, se está en sintonía desde Puerto Plata. También Francisco García, gracias por estar en sintonía total y absoluta con nosotros, mi hermano, Dios te bendiga. Víctor Rafael Mena, en sintonía total y absoluta con nosotros. Gracias a todos los amigos por estar ahí. Voy a sacar del grupo a 4 personas que están ahí. Primero los voy a saludar. Bueno, quedan 2, José Pimentel y Rudy Nolasco. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Ya voy a sacar el grupo. Es para saludar a los que están entonces en el otro lado. Pura Rodríguez, mi gran amiga, en sintonía total y absoluta con este servidor. Gracias, Dios te bendiga, Pura. Alfredo Martínez nos está viendo, mi suegro, en Herrera, Buenos Aires. Muchas gracias. También Cristian Travieso está en sintonía total y absoluta con nosotros. Bueno, Domingo Crisóstomo, a todos ustedes, mis hermanos, suscríbase al canal de YouTube, accese a él, suscríbase, dele like, comente los programas que hacemos allí. Este programa, que hoy fue un palo, lo vamos
a tener en YouTube en solo 5 minutos. Dele seguir y me gusta en Facebook también. Muchas gracias, Dios bendiga a todo el pueblo dominicano. Mañana a las 7, una vez más, Freddy Alejandro en Noticias desde Colmena 7 TV. La oración final: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Dios bendiga al pueblo dominicano y mañana a las 7, al pie del cañón por Colmena 7 TV. Beto Muebles, la tienda de electrodomésticos con los mejores precios del mercado. Es para que amuebles tu hogar. Tenemos credenza, bureau, comedor, juego de habitación con espaldares, juego de habitación en cristal, gavetero, juego de comedor tapizado. Además, lavadora, secadora gas, freezer para colmado como nuevo. Y como si todo esto fuera poco, abanicos, televisores, licuadoras, es todo que tenemos para tu casa. Los precios más bajos, los artículos de alta calidad y el buen servicio nos caracterizan. Ven y visítanos y amuebla ya tu casa. Atendido por el popular Beto Muebles, en la avenida Las Palmas 25, casi esquina calle 4 en Las Palmas de Herrera. Teléfono 809-922-0154 o escríbanos a WhatsApp 829-299-8118. Beto Muebles, a crédito y contado y sin mucho papeleo. Aprovecha. La programación de Colmena 7 TV se fortalece con profesionales de la comunicación. Los sábados, el pastor Adolfo Fariña presenta de 4 a 5 de la tarde Enfoque Profundo, analizando a profundidad temas de gran trascendencia político, religioso y cultural. Además, de 5 a 7 de la noche, la periodista Milagros García entra en acción con su programa Como Jesús TV. La revista de la televisión digital, entrevista, comentarios, temas didácticos y mucho más en este espacio de variedades. Y como si todo esto fuera poco, Freddy Alejandro en Noticias. En una hora vamos a conocer las principales informaciones nacionales e internacionales con veracidad y objetividad de una forma clara y precisa. Freddy Alejandro en Noticias, de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Todos estos programas a través de YouTube y Facebook en vivo y Colmena 7 TV. El canal digital que impacta tu vida. Desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana, y desde Santo Domingo Oeste, transmite Colmena 7 TV, el canal digital que impacta tu vida. Este es un canal de televisión digital que trasciende en las redes sociales, proyectando contenidos de alta calidad, destacando siempre los valores y buenas costumbres de los pueblos. Desde Santo Domingo Oeste, República Dominicana, somos Colmena 7 TV, el canal digital que impacta tu vida. El coronavirus, la pandemia que tiene el mundo postrado y personas que han perdido la vida infectadas por este virus mortal. Pero en medio de la desesperación, incertidumbre y pánico, hay una esperanza: Dios. Él dice en su palabra: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esa es la clave para que nuestra tierra sea sanada: humillarse, orar e invocar su nombre. Un mensaje de Colmena 7 TV y Emisoras Cristianas RD. Si quieres que te lleguen todas las notificaciones de lo que hacemos en Colmena 7 TV, dale a la campanita y suscríbete a nuestro canal de YouTube.